Sí, los muchachos ahora en estos momentos, hay 6 de los que van a ser despedidos, hoy se le termina el contrato, que venían, por lo menos hay gente de un año y medio, y definitivamente por decisiones propias del dueño dijo que se le terminaba el contrato y que era gente que iba a reemplazar a los 6 efectivos que sacó hace 2 meses. ¿Cómo lo está viviendo la familia? Y la familia está muy preocupada porque con la situación laboral, vos imaginate, la canasta familiar, gente que paga alquiler, lo común de las personas. Otra situación, no sé qué más decirte. ¿Cómo están trabajando hoy? Hoy no se trabajó. Fue una medida de fuerza que fue avalada por el Ministerio de Trabajo junto a la UON y la filial de acá de Gálvez. Con Horacio Stoffel acá presente, y todo el 100% de los empleados, de los que seguimos estando en la empresa, no trabajó nadie. ¿Cómo están siendo las jornadas en los días previos? Y los días previos fueron el tema rotativo, no es trabajo a full como estábamos, pero hay trabajo. ¿La medida de fuerza puede seguir el lunes o van a retomar las actividades? No, ahora se ha pedido... La conciliación obligatoria requiere de que ninguna de las dos partes tomen represalia de ninguna manera. Queremos dejar asentado a través de mis compañeros delegados y todos mis compañeros que esto no es política. Esto no es política, estamos cubriendo nuestros puestos de trabajo. Esto hace 8 años que venimos peleando por lo mismo. 8 años, tuvimos gente contratada de 3 años y medio, de 4 años, y nos la sacó. Hoy en día estamos peleando por la poca gente que nos queda. ¿Ahora quiere decir que ya tienen que volver a trabajar, la aceptación de esta conciliación? El lunes entraríamos normal a trabajar, nuestros compañeros, y nosotros estamos citados en el Ministerio de Trabajo, ambas partes, para ver si se puede llegar a un acuerdo razonable para las dos partes iguales. Ninguno de nuestros compañeros quiere perder el puesto de trabajo. ¿Los 2 despidos quedaron efectivos ya y los 6 contratados que no le van a renovar no van a volver el lunes? Nosotros vamos por eso. Queremos que reintegren nuestros compañeros. Son muchas familias en la calle. Sabemos que la situación no es fácil para nadie. Pero sabemos de que él la hizo a pala la plata acá. Porque él mismo lo dijo. Muchachos, les quiero agradecer como integrante del cuerpo delegado de la empresa Cogas. Estoy muy agradecido. Esto acá hace 8 años que venimos luchando con esto. Hoy en día sentimos la decencia de perder tantos compañeros y tantos puestos de trabajo. Y nos dolió y seguimos peleando y la vamos a seguir peleando entre todos. Si ustedes ven, los compañeros nos están apoyando. Han llegado unos mensajes aquí a los compañeros que esto es política. No es política, muchachos. Estamos cuidando nuestro puesto de trabajo. No es política. Tenemos el aval de todos los compañeros. La culpa siempre los contratados. No, muchachos. Acá estamos peleando nuestro puesto de trabajo. Quiero agradecerle por haber venido y apoyarnos. Muchísimas gracias, muchachos. No, disculpa a los compañeros de CTA y CGT que conformamos el movimiento, pero digamos poco, queremos también expresar nuestro pensar, que debe ser pensar mis compañeros de distintos sindicatos. Acá cuando el compañero decía que están diciendo lo que es política, sí es política, compañero, política gremial es esta acá, defensa de los derechos de los trabajadores. No quieren hacer parecer como que si hacemos un paro, somos todos esto, somos todo el otro, para denigrarnos y hacer lo que hace este tipo acá atrás. Como tenemos que estar unidos más que nunca, todos los sindicatos, y el 25 tiene que parar todo Gálvez y toda la provincia, pero todo Gálvez fundamentalmente, porque tenemos fallas internas en lo que hace al paro nacional. Tenemos que trabajar de aquí al 25 para que paren todo. Y defender la fuente de trabajo, fundamentalmente eso. En nombre de CTA, Central de Trabajadores Argentinos, que nos están acompañando acá, CGT, lo mejor para todos, muchachos, y verdaderamente a la fuerza, a luchar, no queda otra. Desde la Central de Trabajadores Argentinos Regional San Jerónimo, le hacemos llegar a todos ustedes nuestro apoyo, nuestra solidaridad, sabiendo que nadie se salva solo. Por eso nosotros tenemos como movimiento sindical una unidad, CGT, CTA, y tenemos que seguir luchando así acá en la calle, demostrando que estamos todos unidos
y que vamos a triunfar. Es la única manera de construir un país con igualdad social, defendiendo nuestros puestos de trabajo, defendiendo la industria argentina. Todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Pensar que hay muchos que salgan papás de nuestros alumnos. Por eso estamos acá. Y la única manera de demostrar que estamos presentes es esto, en la calle. Nosotros venimos de un paro general donde nos movilizamos todos los gremios educativos y además sufrimos una compañera que fue secuestrada, fue torturada a plena luz del día, porque en realidad lo que quieren es que bajemos los brazos. Nos amenazan, pero nosotros vamos a seguir. Pero la única forma es unidad, organización y lucha. Gracias y a seguir adelante.